En horas de la mañana de este lunes, alrededor de 14 asociaciones de trabajadores de la industria del petróleo protestaron al frente de las instalaciones de la refinería de Barranca Bermeja con el fin de exigir la contratación de mano de obra local. Dos fueron los puntos de encuentro, Puerta Norte y la del 25 de agosto. Esto es una manifestación pequeña con las 14 asociaciones que está conformada por Barranca Bermeja, por gremios asociados con las cuales estamos pidiéndole participación a Ecopetrol, que eso fue un nacional desde el 14 de octubre del año 2022. Desde el 14 de octubre a la fecha de hoy, 27 de marzo, las empresas contratistas nos han incumplido hacia la participación de las gremiaciones que están bien constituidas legalmente. Lo otro, le estamos exigiendo a Ecopetrol que realmente nos dé verificación, documentación a la firma contratista, cuáles son realmente las personas barranqueñas que le presta servicio a Ecopetrol. Los trabajadores señalan que desde el mes de octubre del año 2022 han estado en diálogos con Ecopetrol, pero a la fecha continúan viendo mano de obra foránea. Por eso decidieron bloquear la entrada a trabajadores de empresas contratistas. En todas partes del país que uno va, primero que todo, la mano de obra local. Entonces, Barranca es la única que nos pisotean, digámoslo así, nos sabotean, pasan por encima, las compañías contratistas no nos ponen cuidado, y a raíz de eso es que vienen estos plantones. Los manifestantes piden a la estatal petrolera que se les permita conocer el listado de las personas de Barranca Bermeja que estén en empresas contratistas y que estarán en esta manifestación hasta tanto esta problemática no sea solucionada. Frente a esto, Ecopetrol no ha emitido ninguna respuesta.